Entre el material que Notimex donó a la Filmoteca de la UNAM para su restauración y resguardo, se encuentran materiales sorprendentes, con un valor histórico nacional único, así lo afirmó Ángel Martínez Torres, jefe del Departamento de Catalogación de la Filmoteca de la UNAM. Cuando yo llegué aquí a Filmoteca ya existían esos materiales. Yo sí empecé a ordenarlos porque eran alrededor de 400, 500 latas de 16 milímetros y muchas de esos materiales, muchas de esas latas ya estaban oxidadas. Veíamos con mucho trabajo el rescatar esos materiales. Sin embargo, sí pudimos hacerlo porque algunas de las latas estaban oxidadas por fuera, no por dentro. Eso nos ayudó muchísimo. Nosotros encontramos pedacería. No eran las notas completas, eran materiales que ya habían sido intervenidos y de los cuales el pedazo que no utilizaron en la nota lo guardaron. Y lo que hicimos nosotros fue rescatar esos fragmentos y armar rollos más grandes. Hay uno muy importante que para nosotros nos pareció una cosa muy sorprendente, que fue justamente la nota, el reportaje de la muerte de Lucio Cabañas. Fue una cosa impresionante ver cómo el reportero va justo a donde lo mataron, ¿no? Donde está junto con el doctor forense y están examinando el cuerpo, de manera que el forense dice: la bala entró por aquí, salió por acá, fue una bala de tal calibre. O sea, fueron cosas sorprendentes, muy sorprendentes, ¿no? Y para nosotros ha sido un material realmente histórico, con un valor histórico único. Encontramos unas cosas bien interesantes, como el accidente del metro, el choque del metro en el 74, que habían imágenes muy sorprendentes de los vagones encontrados, de la gente saliendo. Fue muy impresionante ese suceso. Tenemos, por ejemplo, la visita de Allende a México, que fue una cosa muy, muy sonada en aquel entonces. Tenemos una gran cantidad de imágenes de campañas, tanto de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante rescatar ese material, porque es parte, nos cuenta parte de la historia de México, sobre todo de los años 60 hasta mediados de los 70, tal vez 78, 79, por ahí llegamos con esos materiales de Notimex. Es muy rico en ese sentido el material de Notimex. Dejó en claro que la mayor parte del material de Notimex ya fue trasladado a formato de video, con lo que se puede hacer uso de él sin tener que tocar los rollos. Están climatizadas estas bóvedas para mantener una temperatura de por ahí de 18, 17 grados, con una humedad de 40 grados. Y en estas condiciones nosotros estamos apostando que una película más o menos en buen estado nos puede durar 30, 40 años, 50 años sin ningún problema. Los investigadores o los productores revisan ese material, se los mostramos y dicen: bueno, esto sí me interesa, esto me sirve para mi tesis, para la investigación que estoy haciendo. Y entonces por eso es que los materiales son detalladamente catalogados, para tener esa información, lo más preciso que sea.